Mi nombre es Leonardo Tano Isola y desde hace varios años soy corredor de trail running. Esto es correr fuera de pista, fuera de asfalto, preferentemente en montaña, es la geografía que prefiero, pero puede darse de correr en desiertos, en selva, siempre que sea fuera de asfalto. Vengo de correr mi última carrera en Estados Unidos, Leadville. Es una carrera legendaria que nació como idea en el 2012. Seguramente muchos corredores han leído el libro Nacidos para Correr, que ha sido un gran impulsor del minimalismo, ¿no? De esto de correr con poca amortiguación o nula amortiguación en las zapatillas. Algunos de hecho corren con sandalias o descalzos. Bueno, a mí ese libro me impulsó a correr Leadville. Hay gran parte de ese libro que relata lo que es esta carrera. Es una clásica 100 millas perteneciente a un Grand Slam de carreras de este tipo que hay en Estados Unidos. Y probablemente la puerta de entrada a esas carreras tan legendarias. El Leadville Trail 100 Run es una ultramaratón que se celebra anualmente en los senderos y caminos de tierra cerca de Leadville, Colorado, a través del corazón de las montañas rocosas a una altitud de 3.100 metros sobre el nivel del mar. El pueblo de Leadville fue fundado por dos mineros en el año 1877 y durante la época de la explotación de minas, búsqueda de oro y piedras preciosas, llegó a tener más de 30.000 habitantes. Al día de hoy, no llega a los 3.000. Este tipo de carreras lógicamente requieren de una preparación física enorme, pero soy un convencido que la preparación mental es la que lleva a terminar, ¿no? Son carreras demasiado largas, demasiadas horas. De hecho, Leadville tiene un margen final de 30 horas para terminarse, donde el físico, más allá de lo que uno puede entrenar, que lógicamente tiene que ser mucho, nunca es suficiente. Dicen que no hay mejor manera de conocer un lugar que corriendo. Así que llovió, paró, hizo frío, hizo calor, pasó de todo. Y ahora que son las 6 de la tarde, hora Leadville, del día jueves, vamos a dar una vueltita. Leadville requiere de una aprobación para estar ahí en la carrera. Uno debe mandar una aplicación y bueno, en base a experiencia accede a un sorteo. En el 2015 hice mi primer intento y fui rechazado sin mayores explicaciones. Así que decidí justamente en ese intermedio ir a correr Atacama Extreme, que también fue una carrera de 100 millas en el desierto, una carrera extremadamente dura que pude terminar.
después de eso apliqué nuevamente a Leadville. Y a partir de ahí me puse en contacto con mi entrenador, que es Guillermo Morea. Es un entrenador de la provincia de Buenos Aires, de La Plata, que me entrena a distancia. Él me va mandando los planes de entrenamiento y yo voy preparándome y enviando evaluaciones para que él haga el seguimiento. Y ya teníamos en proceso también la idea de correr Patagonia Run, que es una carrera que se corre en San Martín de los Andes, que venía bien sumando su distancia mayor año a año, y justamente este año fue de 130 kilómetros en abril, así que era una muy buena oportunidad para ir a probar y tomarlo como parte de la preparación a Leadville, que fue el 20 de agosto. Carrerón pudimos hacer en San Martín, una carrera extremadamente dura, con muchísimos metros de desnivel, muchísima montaña, mucho frío, así que fue una preparación óptima y un punto de quiebre en cuanto a ver en dónde estábamos parados, ¿no? Kilómetro 75 aproximadamente es el punto más alto de Hope Pass. Estoy a 5 kilómetros del punto de retorno, un paso que se llama Winfield, y me cruzo al puntero de carrera que ya volvía. Y ahí tomo dimensión de lo que estaba haciendo desde el punto de vista deportivo. Porque empiezo a ver de frente a corredores que habitualmente sigo en Instagram, leo en diferentes artículos relacionados al trail running o en revistas, y ahí me empecé a asombrar de mí mismo de estar en ese lugar. Más dura que hice en mi vida. Hace 6 kilómetros que no paramos de trepar. Honestamente me quemó esto. Y ahora tengo que bajar, llegar al punto de retorno y volver por el mismo lugar. La parte positiva es que subir del otro lado es un poco más corto que es de este lado, pero durísimo, durísimo. Todavía falta. Me está dando paliza, pero todavía falta. Ya me voy a recuperar.
esta cima. La primera vez. Tengo que volver. La voy a conquistar a veces. Ya pegué la vuelta. Ya superé los 80 kilómetros. Y llegué a Winfield, que es el punto de retorno. Y ahora, adivinen, estoy yendo a trepar de nuevo Hot Pass. Ahí lo ven. Me estoy cruzando con corredores que todavía tienen que llegar a Winfield. Me están enloqueciendo estos gringos. Cada uno que te pasa te dice good job o look good o looking good, looking good. Vos venís como babos arrastrándote hecho pelota y el loco te tira looking good. Te dan ganas de meterle la mochila, el bastón, todo en la cabeza. Bueno. Huevos y Hot Pass. ¿Quieren que putee de nuevo? No, esta vez no. Así que ahora vuelvo. Ya a ser mi amiguito. Si paso esa prueba, hay que llegar a la meta. ¿Está? Vamos. Pensaba que estaba mal en esos últimos kilómetros antes de llegar al punto de retorno. Claramente ese regreso fue probablemente peor. Volver a subir al mismo lugar, al mismo Hot Pass, que me había castigado duro de vida, de vuelta también me castigó, probablemente más. Ahí me di cuenta la importancia de contar con un equipo. Todos los corredores estaban en la misma situación. Por supuesto que uno se va agrupando por pelotones, así que los corredores que están a la vuelta están más o menos en la misma condición que está uno. Yo ya tenía decidido llegar. Me seguía sintiendo mal, no me había recuperado. Fue muy pronto ese regreso y volver a estar en el mismo lugar. Es el punto más corto que hay en la carrera. Fue realmente muy difícil. Pero bueno. Una vez que estuve en la cima de nuevo, otra vez a 4.000 metros de altura, ya a partir de ahí tenía 6 kilómetros de bajada hasta probablemente el puesto más completo que tiene la carrera, que es Twin Lakes, un puesto donde está lleno de gente, no solo de la organización, sino gente que va a ver la carrera y que se instala con su campamento, con sus camionetas, a comer ahí al costado del camino. Es un lugar donde uno se inyecta anímicamente muchísimo, así que sabía que si yo llegaba a ese punto, más allá de que todavía faltarían 60 kilómetros o 65, era cuestión de apretar los dientes y llegar como sea, ¿no? El descenso de Hot Pass a Twin Lakes fue muy rápido. Me fui recuperando esto por ir descendiendo en los metros de altura. Me fui recuperando. Las sensaciones volvieron a ser muy buenas, más allá de que ya venía con muchas horas de carrera. Ahí estaba aproximadamente en las 15, 16 horas. Las sensaciones eran buenas. Así que de ahí en más el planteo fue conservar la mayor cantidad de energía que pudiera, todavía tenía la noche por delante. Seguimos con vida, bajando al último checkpoint, a May Queen, para encarar ya los últimos 20 kilómetros, bordeando el lago turquesa. Esta carrera realmente me sorprendió en todo sentido. Realmente no me imaginaba
evidentemente no me asesoraron bien, porque estos chicos que la corrieron y que me tiraron datos, me hablaron de Hopas, que es tremendo, pero no me hablaron de los últimos 40 kilómetros. 40 kilómetros, ¿quién se le ocurre hacer una carrera de 100 millas donde los últimos 40 kilómetros son entrepadas? Faltando 30 kilómetros, después de hacer algunos cálculos mentales, me doy cuenta que no, si sigo a un ritmo lento, probablemente las 30 horas del límite no iban a ser suficientes, así que tenía que acelerar el paso. Esto, a modo estadístico para los corredores, tuve que tirar los últimos 30 a 6 minutos el kilómetro, lo cual, después de haber recorrido 130 kilómetros y 20 y pico de horas, claramente fue algo muy, muy difícil. Pero fue, creo que, mi mejor momento desde el punto de vista anímico. Ya había pasado suelo difícil, con mucha piedra, con mucho rigor para las articulaciones, y la última parte se hace todo por un lago, por el costado de un lago. Es un terreno mucho más amigable, así que de a poquito fui soltando las piernas y acordándome de mi entrenador, que claramente fue él el que me llevó físicamente a esa situación de poder hacer esto. Y fue todo pura felicidad, mucha emoción, otra vez gestionar esto de las emociones, ¿no? Que no jugaran en contra. Últimos 5 kilómetros, nos confiamos, ¿no? Son las 8 y 25, a ver, 8 y casi media, la carrera cierra a las 10. Tengo como 9, 10 corredores delante y atrás también. Vamos a llegar últimos todos, detonados, pero feliz, estoy feliz. Qué carrera dura y la pude terminar. La terminamos, amor. ¿Viste? Valió la pena el sacrificio, el tiempo que me fui de casa, que la verdad que no me gustó para nada. Los chicos extrañando. A veces estas decisiones egoístas traen esas cosas, ¿viste? Pero valió la pena. 29 horas 41 minutos. Estoy entrando con lo justo, entre los últimos. Últimos de los que llegaron, obviamente. No puedo estar más feliz de llegar último. Vamos, vamos, vamos. La emoción más grande de esto es que solamente dos argentinos en lo que lleva la historia de Leadville estuvimos ahí, y los dos la terminamos. Tener una medalla, una hebilla similar, porque él lo hizo en menos de 25 horas, pero una manera
que me parece muy emblemática para mostrar que tanto un corredor súper profesional como es Gustavo y con la trayectoria que tiene, como un corredor que tiene que lidiar con su trabajo, con su familia, con sus tiempos y además dedicarle a esto, creo que es una muestra que se puede hacer.